¿Nos vamos ya? Vamos rumbo a Karnaca. ¿A bordo del barco de Megan? Parece extraño. ¿Dónde estoy? Siento que algo se acerca. Y vigil. Emperatriz Emily Colduin. Soy un amigo de tu padre de cuando todo iba mal. Nos conoceríamos. Vi cómo moría tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio. Luego fuiste rescatada por un asesino enmascarado. Creía que ahí acababan las emociones. Pero Delilah y el duque solo son la gota que colma el vaso. ¿A cuántos de tus propios súbditos te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? Hace 15 años Lidia corvo esa pregunta. Este es el momento en el que él cambió. Ahora te toca a ti, Emily. Está ardiendo por el interior. Siento que estoy al borde de... Las historias son ciertas. Es increíble. Así es como salvaré a mi padre y recuperaré el trono. Mencionó haber estado aquí. Yo te conozco. ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto. Y has vivido tanto. Aunque sea un eco de mí misma. Me alegra saber que estás ahí. Madre, estás aquí, pero no estás. En mi mano, pero en otra parte. Solo mi última esencia. Contigo por un tiempo. Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino para darte un abrazo.
te ofrezco algo. Mi don y maldición. Invócame en tu mano y te guiaré cuando pueda. En realidad, ¿cómo ha...? No entiendo nada. Aquí no hay estrellas en el cielo. Ni siquiera hay cielo. Cuando tenía 10 años, los estudios me aburrían y soñaba con peleas de espadas y navegar por el océano. Ahora me estoy dando cuenta de que el mundo está peor de lo que creía. Todo está patas arriba, pero no voy a dejar de luchar hasta que vuelva a la normalidad. Karnaca es el puerto más austral del imperio, antes próspero, pero se ha sumido en el caos. Con el nuevo duque, la Guardia Mayor Serquaniana se vuelve más y más dictatorial. Palizas y fusilamientos. Se dice que las moscas de la sangre son más feroces que nunca. Aquí nació mi padre. Megan Foster está callada, como si ocultara algo. Pero me ha ayudado a escapar de Dunwall y de momento necesito un sitio para ocultarme. Delilah y el duque han conseguido implicarme falsamente utilizando al asesino de la corona para acabar con mis adversarios políticos. Se llevaron lo que es mío y lo recuperaré aunque tenga que quemar esta ciudad hasta los cimientos.
Volver a esa ciudad. ¿Qué haríamos en los viejos tiempos? Todo metal afilado y sombras, como decíamos. Creo que todavía no habrá vuelta de Dunwall. Dunwall parece estar tan lejos. Volveré pronto, padre. Te lo prometo. Es tu turno. Cuando quieras hablar, te diré lo que sé. Llevamos 2 semanas en camino. Espero que Sokolov esté bien, donde quiera que esté. ¿Qué haces tú aquí? Este Laila. Anton lo empezó antes de que se lo llevaran. Se conocen, pero él no quiso decir más. Siempre experimentando, pintando, disfrutando de la buena vida. Así es, Sokolov.
Siempre echaré de menos mis lecciones con Anton Sokolov. Fabricó tantos dispositivos ingeniosos en la época de mi madre. Has explicado una parte, pero ¿qué hacíais Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba a Karnaca, pero se enteró de una conspiración sobre el asesino de la corona. Quería avisar a Corvo. Había informes sobre una tensión creciente. Corrupción, violencia. No les di mucha importancia. Las autoridades locales suelen encargarse de eso. El nuevo duque ha dejado correr las cosas, pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido, y si has escuchado sus historias de sobremesa, sabrás que es muy extraño en él. Íbamos a partir hacia Dunwall, pero sucedió algo. ¿El asesino de la corona? Sí, la escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Lo seguí hasta donde pude. Hacia el Instituto Adermair. Lo dirige la alquimista Hipatia. El duque puede que use a uno de sus pacientes, el asesino de la corona. Adermair. Muy bien. Voy a entrar. El asesino de la corona debe ser eliminado y si la alquimista coopera, quizás descubra qué es lo que ha pasado con Sokolov. Deséame suerte. Si necesitas mi suerte, Sokolov puede darse por muerto. Cuando termines en el instituto, neutraliza la torre. Después me aproximaré con el barco. Acercaré el esquife a la costa cuando quieras. Mortimer Ramsay. El duque no habría logrado llevar a cabo el golpe sin la ayuda de alguien de la guardia. No conozco a Luca Abele, pero Corvo sirvió a las órdenes de su padre y decía que Theodanis era un buen hombre. Delilah, mi tía, si acaso es cierto. Su visión del mundo es más bien retorcida. La doctora Hipatia es el ejemplo de que la justicia es posible dentro del Imperio. El asesino de la corona era una herramienta del golpe del duque. Los asesinatos estaban muy calculados. Sokolov parece mucho más viejo. Parece que la ruta que llega al Instituto Adermair por tierra pasa por la estación. Thank you.
La joya del sur. Aquí nació mi padre. ¿Quieres que te dejen los muelles? Veamos las calles en las que creció mi padre. Pues allá vamos. No me conviene que me reconozcan.
llevaría a Dermair en barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Antes de morir, el duque de Serconos pasó décadas reconstruyendo Karnak. Cuando llegó el duque Luca a Vele, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas, con orgías y fiestas interminables. Parece ser que en este lugar se divierten más que en Dunwall. Ten cuidado de camino, Dermair. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. No llamaré la atención. Este es un buen sitio. Ve a Dermair. Acaba con el asesino. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista Hipatia te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego, en Dermair. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Karnaca te da la... No hace falta que te cubras la cara. Aquí, en los muelles, no hay mucho polvo de las minas. ¿Qué barco es ese de ahí? ¿Conoces al capitán? El Dreadful Way. Veo que te tapas la cara. No está la guardia mayor. Quizás sea uno de esos con importaciones de... Mordémosle un día o dos. Y si sigue ahí... Puedo pedir a un amigo de la Guardia Mayor que vaya a lo registre. Quizás sea el momento para que al contrabando, que sin duda estarán esperando a embarcar. Entre las moscas y la inmundicia. Bien pensado. ¿Para que nos den una parte de lo que confisquen? Sí. Luego se lo revendemos a otro barco y nos repartimos los beneficios. A lo lejos se divisa a Dermair. Entonces... Quizás un poco más. Vaya, la luz es increíble, pero me va a cegar. El brillo del océano. Oh, precioso. ¿Todavía comes carne? ¿Con las moscas de la sangre y todo eso? No sé si es segura. Pues yo sigo comiéndola. A ver, yo confío en mi carnicero, pero ¿cómo voy a estar seguro de que no hay una de esas asquerosas larvas en mi filete? Oye, ¿dónde está el cargamento? No veo a Farrell. Parece que llega tarde. O nosotros hemos llegado pronto. Debería estar aquí con el tiburón rojo. Esto es inaceptable. Tengo una agenda muy apretada. No te preocupes, ya llegará. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. ¿Es una broma? La piscifactoría Santiago tiene una reputación que mantener. Tenemos clientes por todas las islas. Debo recordarte que el pescado es una mercancía delicada. No podemos permitirnos retrasos. Sabes que eso era para nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Nos hemos quedado sin dinero! ¿Qué porcentaje te llevas, Ramos? Los comerciantes y nagayas sois todos iguales. Siempre pidiendo y lloriqueando. Di la verdad por una vez, cobarde mentiroso. ¿Qué sacas de esto, Ramos? Ni una palabra más, Maya. He acabado con este tío. Vamos a darle. Ramos, gusano. Eres un montón de mierda. ¡Has traicionado a los tuyos! ¡Basta ya! ¡Me habéis obligado! ¡Es culpa vuestra! ¿Un cadáver? ¿Aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Has visto algo? Este trabajo es mi vida. No intentes nada raro, seas quien seas.
espeluznante. Alguien va secuestrando a gente por la calle. ¿Qué pretende? Espero que a mí me deje en paz. ¿Qué ha pasado aquí? No te molestes en buscar trabajo en los muelles. Ya he probado. Me persigue la mitad del imperio. En cierto sentido, me intriga lo que sucedería si me descubren. Por favor, es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. ¡No! Así nos deshacemos de los soplones. Recuerda, si pregunta a alguien, echó a correr y lo cruzó. Sí, no pudimos detenerlo. ¿Quién anda por ahí? Bien, veamos. Esto no me ¿Qué ha sido eso? Voy a echar un vistazo. Regocijémonos por la coronación. Nuestra nueva emperatriz, Delilah Goldwyn I, y la inminente llegada de su alteza Luca Abele, duque de Serconos, nuevo consorte real de la emperatriz. El arco voltaico, de la época de la peste. Toda la actividad oficial de las autoridades se detendrá mientras el duque se recupera de sus viajes. Asimismo, se aplicarán tasas adicionales al tráfico a pie en las proximidades del Gran Palacio. ¡Ha caído alguien de los nuestros! Juraría que he visto a alguien. ¿Qué? ¿Ha caído alguien? Veo que te tapas la cara. A la Guardia Mayor no le gustará. Trabajo en la planta de procesamiento. Solo puedo ayudar. Pues sus pensamientos. ¡Ah! He visto cómo ciudades enteras se perdían. He olido la putrefacción. Y también vosotros hace 15 años en Tangwall. ¿Echáis de menos aquel año que os convirtió en lo que sois? No lo neguéis. Ratas en las cunas, humo negro del
los cadáveres. Los llantos de toda una ciudad. Está volviendo a pasar. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a casa. Las personas como vosotros y el asesino de la corona pertenecen a este tipo de sitios. En ausencia del duque, os comunico el siguiente aviso. La plaga de moscas de la sangre de este año es la más grave en nuestra memoria reciente. Si veis un nido o un cadáver infestado, no lo toquéis. Cualquier intento de practicar los ritos funerarios de la abadía de Gida se castigará de forma severa. Esta tarde me voy a gastar algo de dinero en una botella de whisky. Y quizás pruebe suerte con los dados. ¿Vamos a dejar que unas moscas de la sangre nos detengan? Venga, pero moveos despacio y no os acerquéis a los nidos. Ni siquiera sabemos si los de dentro tenían dinero. Solo sabemos que están muertos y que el sitio está infestado de moscas de la sangre. Gar, si pasamos por ahí, llegaremos al otro lado del arco voltaico. Si quieres salir de la ciudad tanto como yo, es nuestra oportunidad. No, seguro que acabamos muriendo por las picaduras e incubando huevos de moscas de la sangre para los próximos imbéciles que entren. Un mercado clandestino. El comercio ilegal significa armas y munición. Necesites ayuda. Nuevos clientes si tienen dinero.
Parece que hay trato. No te arrepentirás. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. Vuelve pronto, si aún sigo aquí, claro. Reparo herramientas de minero rotas. Si no necesitas un pico de segunda mano, no puedo ayudarte. Oh, that's it.
La ciudad es hogar de riquezas, pero no todos tienen silla en la mesa del banquete. Juntos por un momento. Nuestras acciones serán una brillante. Soldados de la Guardia Mayor. Perritos falderos del Duque. No tienes nada que hacer. Thank you.
Una vieja pareja. Un banquero les robó la casa con engaños. Es justo lo que más me apetece. Que vuelva a mirar los desagües de la ribera. Deberíamos volver a alquilar un barco. La estación de Adermire. Debería llevarme al instituto. ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Thank you.
Hola, ¿hay alguien? No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. Echaré un vistazo por ahí. Que venga. Pase lo que pase, estoy preparada. Me pregunto si los rumores del asesino de la corona serán ciertos. La antigua emperatriz. Banda de degenerados. Te ayudaré a... Echemos un vistazo. ¿Quién eres? ¡Alto! ¡No irás a ninguna parte! ¡Corre! ¡Mierda! ¡No te escaparás! Voy a echar un vistazo. ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡No! Thank you.
sangre o monedas. Todo el mundo paga lo que debe. Este debe de ser el apartamento del alquimista, Alexandria Hypatia. ¿Qué pretende el duque y qué relación tiene con Delilah? Paso cada vez menos tiempo aquí. Si pudiera, pondría nidos de moscas de la sangre en todos los que se oponen a mí. Después del horrible fracaso de mi primer suero, estoy más decidida que nunca a ayudar a los mineros. No tengo voz ni voto sobre la dureza con la que tratan el duque y sus compinches a los obreros. Pero hasta que atienda a razones, haré todo lo que pueda por mejorar sus vidas y dar consuelo a sus familias. Mi obsesión es este trabajo y el impacto que tendrá en los menos privilegiados de Karnaca. Después de estudiar los elixires de la peste original, estoy cerca. Thank you.
raíles están electrificados. Dije a la señorita Lucía Pastor que no nos dejarían llevar el vagón. Othermire está cerrado al público. Hay que volver a intentarlo. Debemos ver a la doctora Hypatia. Ya no dejan que nadie la vea. Ni siquiera los que necesitan un tratamiento urgente. Si les decimos que representamos a Lucía Pastor y al comité familiar de los mineros, no podrán negarse. Cientos de mineros cuentan con nosotros. Cientos de niños que tosen polvo y se debilitan. El arco voltaico, eficaz contra la mayoría de la gente.
El Instituto Addermeier de Enfermedades Infecciosas. Alexandria Hypatia, alquimista jefe. Antes esto era un solarium para que los aristócratas caprichosos se recuperaran de sus enfermedades imaginarias. Pero ahora es un centro de estudio alquímico. El asesino de la corona está matando en mi nombre y eso se va a acabar. Dicen que la doctora Hypatia es inteligente, pero si está relacionada con los asesinatos, lo pagará. Recordad que el muelle de atrás se dedica a los cambios de turno y operaciones de vigilancia.